Compañeras, compañeros, así con toda la fuerza, con la mística, con la decisión de seguir luchando para que América Latina no sea el patio trasero, para que sea la patria grande, para que sea tierra de hombres libres, empezamos este panel y le vamos a pedir a la compañera Beatriz Sánchez del Frente Amplio de Chile. Ahí está entonces Beatriz. Hola, ¿cómo están? Es espectacular, espectacular hablar en una audiencia como esta. Y me voy a parar para partir diciendo que hoy día en mi país, hoy día en Chile, está pasando algo muy grave y que refleja lo que es el gobierno de derecha que tenemos. Hoy día en Chile, hace solamente dos o tres días, asesinaron a un mapuche de 24 años. Su nombre era Camilo Catrillanca. Tenía 24 años y recibió un balazo por la nuca de parte de un comando de la policía militarizada que se llama Comando Jungla. Comando Jungla está instalado en la región de la Araucanía, que es la zona mapuche. Y hoy día, en este escenario, con todos ustedes acá, pedimos justicia para Camilo Catrillanca. Justicia para Camilo Catrillanca. Justicia para Camilo Catrillanca. Justicia para el pueblo mapuche. Al Mapuche por luchar. Libera, 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 al Mapuche por luchar. Quería partir diciendo eso porque no puede estar ajena a una conversación como esta. Yo vengo de Chile, yo vengo de Chile y hoy día, 19 de noviembre, se cumple exactamente un año desde la elección de la primera vuelta que nos dio 20 puntos en la elección presidencial como Frente Amplio. Entonces, muy emocionante ver lo que ha pasado en todo este año desde el 2017. Y quiero contarles un poco de qué hablo cuando hablo del Frente Amplio chileno, a propósito que hay Frente Amplio uruguayo también, ¿no? En Chile desde la vuelta a la democracia o al periodo trans transicional, habían dos grandes bloques, uno era la concertación de centro izquierda y otro a la derecha. Y entre ellos fueron dándose el gobierno paulatinamente hasta que llegó el Frente Amplio y debutó como una tercera fuerza, con 20 parlamentarios electos y un senador electo, lo que es muy importante. Pero ¿cómo pasó todo eso? ¿Por qué pasó todo eso? ¿Desde dónde surge el Frente Amplio? Primero Chile. Es el país más neoliberal del mundo. A todos los que han visitado, a todos los que conocen esa historia, van a saber que así es. Todo lo que se instaló a sangre y fuego con la dictadura, hoy día está vigente. Las diferencias son mínimas. Surge el Frente Amplio a propósito de las eh, movilizaciones del 2011, las movilizaciones estudiantiles. Y surgió el Frente Amplio y se entiende por esas movilizaciones que por primera vez logran quebrar un sistema duro, instalado. Se hace una grieta y los chilenos y las chilenas por primera vez hablan masivamente de educación gratuita, educación de calidad, educación pública. Recuperamos eso que habíamos perdido y se instaló en nuestras cabezas. Así surge el Frente Amplio, con muchos de esos líderes estudiantiles que hoy día son parlamentarios, que son integrantes de distintos partidos políticos y movimientos que hacen el Frente Amplio. Y logramos traspasar el sentido común y correr el cerco. Y les voy a contar una anécdota. Yo siempre he sido activista por el aborto en un país como Chile. Y cuando me hicieron una de las primeras entrevistas en medios de comunicación, cuando me convertí en candidata presidencial, me preguntaron si todavía creía en el aborto libre. Y yo dije sí. Y hubo 20 segundos de silencio después de esa pregunta, porque parece que nadie puede sostener algo así en Chile. Bueno, en nuestro programa hablábamos de aborto legal, en nuestro programa hablábamos de autodeterminación del pueblo mapuche y los pueblos originarios, en nuestro programa hablábamos de educación gratuita, en nuestro programa hablábamos de un nuevo modelo de salud, en nuestro programa hablábamos de un sistema de pensiones solidario y justo. Y así es como nos instalamos en la grieta del sistema y logramos romper un bipartidismo y estamos instalados como la tercera fuerza política en Chile. En nuestro programa, y esto para mí es muy importante porque yo soy feminista, hablamos de hacer un gobierno feminista en Chile. El primer gobierno feminista en la historia del país. Eso, eso, eso es correr el cerco, eso es mover las cosas, eso es moverlas con fuerza y eso es lo que se logró y se puede. Hoy día estamos reunidos acá, cuando la derecha va avanzando en América Latina, pero el sistema tiene grietas por todas partes y por ahí nos colamos, por ahí nos instalamos, por ahí tenemos que atravesar el sentido común y hacerle sentido a las personas. No vamos a hablar mucho rato, somos hartos en el escenario, pero yo quiero contarles que la experiencia que hicimos nosotros, que tuvimos como Frente Amplio, fue tratar de traer el sentido común hacia lo que nosotros y nosotras estábamos sosteniendo. Y es difícil en un país como Chile, donde el sistema neoliberal del que hemos hablado se nos instaló en la cabeza. Pensamos de esa manera. Cuando partí en la campaña, me junté con un grupo de personas que eran locatarios de una feria, donde venden fruta, una feria de abastos. Y yo, uno de ellos me dijo, mira, yo no creo en la educación gratuita, y me lo dijo así, porque yo me saqué la cresta por la educación de mis hijos y quiero que toda la gente detrás mío se saque la cresta también por la educación de sus hijos. Y el ánimo en ese momento se me fue a los pies. Y yo dije, ¿cómo, cómo con un proyecto que busca cambios estructurales, donde hablamos de educación gratuita, cómo le hacemos sentido a gente que tiene el sentido en otro lado? que cree efectivamente que hay meritocracia, que tenemos libertad para decidir cuando no existe tal libertad. ¿Cómo lo hacemos entonces? Y ahí está el desafío. Hay que hablarle al hombre, a la mujer común. Hay que hablarle en su propio lenguaje. Tenemos desde la izquierda que hacernos cargos de los miedos que tiene la gente. Yo vengo de un país donde hay miedo constante a todo, a perder el trabajo, a la delincuencia, al narcotráfico, a, a tener una enfermedad grave a envejecer, hay miedo constante y desde la izquierda tenemos que entender que esa es la ciudadanía y tenemos que hablarle a esa ciudadanía, tenemos que hablarle de derechos, porque yo creo en los derechos de las personas, son parte de los derechos humanos, pero también tenemos que reconocer los miedos y darle seguridad, tenemos que hablar de que queremos orden, un país ordenado, un país que funcione, queremos que exista seguridad en los trabajos. Tenemos que hablar de la economía, pero no de la cifra grande, sino de la economía de cada uno, de lo que pasa en nuestras casas. Tenemos que hablar de nosotras y nuestros derechos. Tenemos que llevar esa conversación a la mesa cotidiana. Tenemos que llevarla al doméstico. Tenemos que atravesar todo lo que nos pasa y todo lo que nos separa para instalarnos en la mesa del comedor de la gente. Cuando miro hace un año y veo todo lo que pasó y me acuerdo... Y me emociono, además, pienso que lo que logramos, porque he aprendido mucho este año, lo que logramos hacer es que el Frente Amplio se transformó en una conversación de la mesa del comedor de las casas, a la hora de almuerzo, a la hora de once, a la hora de la cena. Fue una conversación cotidiana. La gente hablaba de por quién vas a votar. Fuimos politizando una conversación cotidiana en un país que rechaza la política. Y ahí está la gracia. Eso tenemos que hacer y se hace con alegría. Se habla de políticas públicas con cariño, se habla de amor, se habla de ser felices. Eso también es política. Eso es muy importante porque se hace desde la cabeza pero con el corazón también. Se hace con las palabras y los gestos pero también con la forma. Tenemos un fondo pero también tenemos que buscar una forma distinta. Vengan a conocer el Frente Amplio. Estamos y queremos más. Y lo que tenemos que buscar es ese sentido de realidad. Porque yo estoy segura, que no sé si será mañana, pero vamos a hacer gobierno en Chile porque queremos un país feliz y de cambios. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para la compañía del Frente Amplio. Exacto. Bueno, el compañero que presentamos ahora. Es Gerardo Pizarelo Prados, es un compañero hijo de un desaparecido, hijo de un militante de la Unión Cívica Radical, que también era abogado, Ángel Pizarelo, así que es un orgullo, las historias de vida se encuentran en puntos distantes, el compañero milita en Cataluña. Y es un honor presentarlo en este encuentro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo vengo a traerles un saludo fraternal de las ciudades rebeldes del sur de Europa. Vengo a traerles un saludo fraternal de Madrid de Valencia, de Coruña, de Santiago, de Cádiz y de mi adoptiva Barcelona, la Barcelona internacionalista, la Barcelona latinoamericanista, que está con las mismas luchas que hoy defendemos aquí. Esa Barcelona que precisamente porque es internacionalista acaba de aprobar una declaración, la primera, de una gran ciudad europea rechazando el discurso de odio de Bolsonaro y diciéndole a todos los brasileños y brasileñas que le plantan cara, que en Barcelona tienen una casa, que Barcelona está a su lado y que como dicen ellos, ninguém solta mano de ninguém. Nadie suelta la mano de nadie porque somos un solo pueblo. Yo vengo de una experiencia que no sería posible sin el movimiento de los indignados, que no sería posible sin toda la gente que ha luchado por el derecho a la vivienda, sin toda la gente que ha participado en huelgas contra las políticas neoconservadoras. Y eso es lo que explica que en Barcelona, como en tantas ciudades y en tantos países, en momentos de democratización, se hayan producido esos pequeños prodigios. Por ejemplo que en Barcelona por primera vez en la historia haya una alcaldesa mujer de origen popular y feminista. Y ese otro pequeño prodigio del que efectivamente estoy muy orgulloso, poder ser el primer vicealcalde latinoamericano de Barcelona, hijo de un asesinado por la dictadura, inmigrante que es algo que llevo con enorme orgullo. No nos perdonan muchas cosas, se ha dicho esta mañana aquí, hay que repetirlo. Nosotros llevamos tres años en el gobierno, tres años y medio en los que hemos cometido errores, sin duda, como todos, pero en los que no nos hemos envilecido ni nos hemos convertido en todo aquello contra lo que nos levantamos. No nos perdonan que estemos mostrando que hay alternativas y que se puede gobernar mejor, que se puede gobernar de manera más justa, que se puede gobernar de manera más honesta. No nos perdonan que estemos haciendo también en Barcelona, también en Madrid, también en muchas ciudades del sur de España, lo que ha llevado a Lula a la prisión, destinando nuestros presupuestos no a privilegiar a los barrios más ricos de la ciudad sino invirtiendo esos dineros en los barrios que más los necesitan, garantizando que nuestros chicos puedan comer, garantizando que haya plata para educación, para salud, eso no nos lo perdonan. No nos perdonan, no nos perdonan que defendamos lo que defendió Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, que fue enfrentarse. De Gustavo Petro aprendimos que el municipalismo para ser transformador tiene que estar dispuesto a enfrentarse a los grandes lobbies, tiene que estar dispuesto a enfrentarse a los que querrían que el agua sea un privilegio para pocos y no un bien común, a los que querrían que la energía sea un privilegio para pocos y no un bien común que hay que ser capaces de decirle, en nuestras ciudades no gobiernan los grandes lobbies, en nuestras ciudades gobierna la gente, eso es tener una ciudad democrática. Y decirles, y decirles, como le dice la gente del movimiento sin techo en Brasil, como lo dice Juan y los movimientos de economía popular en Argentina. La vivienda tampoco puede ser una mercancía en manos de los bancos para especular. la vivienda tiene que ser un derecho humano al servicio de todos, para construir el derecho a la ciudad y a ciudades democráticas. Y nos hemos dado cuenta, compañeros, en estos tres años y medio en las instituciones hemos visto que con las instituciones no basta. Yo vengo de una ciudad, Barcelona, que tiene una vieja tradición anarquista. Y nuestros abuelos y abuelas anarquistas desconfiaban de las instituciones. Y tenían razón, porque muchas veces las instituciones pueden ser una jaula que nos encierra, que nos separa de la gente. Por eso no tenemos que olvidar que los grandes cambios se producen solo si la gente está ahí afuera para apoyarlos, si la gente está afuera para organizarse. En Barcelona no avanzamos ni un paso sin ese apoyo. Todas las conquistas que se consiguen en las instituciones dependen de la autonomía y de la organización de los movimientos sociales y de los movimientos populares. Por lo tanto, trabajen en las redes, canten, compongan canciones, escriban, pero no abandonen nunca la calle, porque sin la calle no hay democracia. Y acabo. Hemos aprendido que cada uno resiste en su barrio, en su vida cotidiana, pero que solas y solas no podemos, que tenemos que trabajar juntas y juntos, que tenemos que unirnos. Nos querrían solos, pero nos tienen que tener en común, porque cuando estamos juntos es cuando se pueden hacer esos grandes avances civilizatorios, esas grandes conquistas democráticas. Es por eso porque Barcelona nunca perdió su conciencia internacionalista. Por eso Barcelona lo primero que hizo, y con muchísimo orgullo, fue recibir a las abuelas de Plaza de Mayo en el ayuntamiento para decirles, abuelas de la Plaza, esta casa también es de ustedes. Y por eso Barcelona se levantó para decir que nosotros no nos olvidamos de Mariel Franco, que nosotros no nos olvidamos de Berta Cáceres, que nosotros queremos que el Frente Amplio se abra paso en Chile para que haya un Chile nuevo que homenajee la memoria de Salvador Allende. Porque sabemos que esa es la única forma que los bolsonaros de turno no puedan con nosotros. Y tenía razón Beatriz en lo que decía. El neoliberalismo genera miedo. El neoliberalismo genera inseguridad en mucha gente. Y nosotros tenemos la obligación de cuidar a nuestra gente. Porque si no la cuidamos nosotros, va a venir un Bolsonaro de turno y a través de los grupos de WhatsApp va a querer cooptar a esa gente para las políticas del odio y para las políticas del resentimiento. Tenemos que generar comunidad, estar juntos, generar una comunidad de hombres y de mujeres libres. Miren una cosa, Barcelona es una ciudad que en los años 30 tuvo que enfrentar al fascismo, en el año 36. Y en ese momento... Vinieron brigadistas de todo el mundo, más de 35.000 hombres y mujeres de América Latina, de Estados Unidos, de Inglaterra, de todo el mundo, que decidieron que Barcelona era el lugar donde había que luchar por la libertad y contra el fascismo. Hoy nosotros estamos devolviendo ese favor a toda la gente que vino del mundo para decir nosotros estamos al costado de los movimientos de liberación de toda América Latina. Nosotros estamos al lado, como decíamos antes, de la gente que en Brasil, que en Argentina, que en Chile, que en Bolivia, que en Colombia, se están levantando contra el discurso del miedo, se están levantando contra el discurso del odio para decirle, hermanos y hermanas, estamos con ustedes, con un objetivo, que no perdamos de vista una cosa que es fundamental y que decían los viejos cooperativistas catalanes, hay que organizarnos, porque organizamos somos más fuertes. Hay que instruirnos, e instruirnos quiere decir pensar críticamente, y por eso estamos hoy aquí en Claxo. Pero sobre todo hay que querernos, porque querernos, que queriéndonos, somos más felices y somos más fuertes. Adelante, que sí se puede. Gracias. Y ahora... Vamos a presentar al compañero que en la elección última en Colombia logró más de 8 millones de votos, el 43%, la esperanza para una Colombia libre y en paz, Gustavo Petro. Gracias. Gracias, gracias. Hay cierta mayoría colombiana en el auditorio. Bueno, gracias. Tenía ganas de... Gracias. Un auditorio tan grande como este le da a uno ganas de la agitación de la que venimos desde hace un año en la campaña electoral colombiana, pero el escenario obviamente tiene que ir hacia una reflexión. Es como decía, el cantar de los cantares: hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo para el amor y un tiempo para el desamor. Un tiempo para la acción y un tiempo para la reflexión, aunque acción y reflexión, y esa ha sido una de mis obsesiones en varias décadas de lucha política en Colombia, debe ir de la mano. Es lo que se denomina la praxis, intentar alumbrar la acción política con la teoría e intentar alumbrar la teoría con la acción política. Porque si no, o en la acción política sin cerebro vamos al abismo y nos estrellamos y fracasamos radicalmente, o la teoría sin la acción política es simple papel para que se lo coman los ratones en las bibliotecas. La única manera para que las ideas cobren la fuerza. De la historia es con la fuerza de los pueblos. Por tanto, hacer una reflexión sobre lo que hemos vivido es fundamental. Hemos vivido un momento intensamente mágico, de grietas, de piedras, de lo estéril a veces que parecía la vida política colombiana, sumergida en la violencia, en 200 mil muertos, en 60.000 desaparecidos en una masacre tras otra masacre, en unos estímulos para la inacción que trae la violencia y el terror, en una especie de poder que se construye a partir de su articulación con el narcotráfico y la violencia permanente, la violencia vista como una forma de gobernar que beneficia a las extremas derechas que beneficia a quienes tradicionalmente han gobernado durante dos siglos de vida republicana, pero son los mismos que habían gobernado durante tres siglos de colonia española a Colombia. Colombia es la cuarta sociedad más desigual del mundo, al lado de Chile y de Brasil, porque América Latina es la región más desigual socialmente del mundo. Esta desigualdad social es quizás la más alta de la historia de la humanidad. Y de esa desigualdad social es que ha surgido los problemas fundamentales de Colombia, la violencia, el terror, y la violencia ha construido una especie de anestesia política en la sociedad colombiana, de esterilidad política que durante 70 años nos acompañó. Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo allá en el pasado, logró acercarse al 25% del electorado desde una visión para la época 1948 alternativa, democrática, y fue asesinado. Desde entonces, lo que hay en Colombia es violencia, y desde entonces nunca se había acercado tanto como en este año una alternativa diferente a conquistar pacíficamente el poder en Colombia. Esa es la magia. Es ahí lo que yo llamo un momento mágico en la historia de Colombia. 70 años sin que en el intermedio no hubiera habido intentos armados unos, yo provengo de esa lucha armada, pacíficos otros. Todos los candidatos presidenciales que intentaron plantear un programa diferente a la oligarquía colombiana fueron todos asesinados. Galán, Jaramillo, Pardo Leal de la Unión Patriótica, Carlos Pizarro del M19 al que pertenecí, uno tras otro, iban cegando esperanzas y solo hasta ahora es que la sociedad colombiana toca esperanzada la posibilidad de ganar el poder. Yo creo que lo ganamos, entre otras cosas. Creo que hubo fraude. Pero no tanto el recuento de lo vivido mágicamente, sino la reflexión sobre eso. ¿Qué fue lo que permitió que 8 millones de ciudadanos y ciudadanas colombianas se aglutinaran en toda su diversidad en las regiones de Colombia a levantar esta bandera de la Colombia humana. ¿Qué fue lo que interpretó la gente que me acompañó y mi discurso de esa sociedad que estaba ansiosa de transformaciones y de esperanza? ¿En dónde están las variables que permiten mostrar a Colombia, a diferencia de que lo que siempre habría sido en estos escenarios, como un ejemplo a mostrar, en medio precisamente de una caída de gobiernos del viejo progresismo y de ascensos en muchas partes del mundo de las extremas derechas, el panorama no es negro, no es oscuro, más bien desde el punto de vista del crecimiento de las extremas derechas, porque en otras regiones del mundo lo que está creciendo son las esperanzas. Y Colombia es un ejemplo de ello. El gobierno de Duque, que vence aparentemente al cabo de 100 días, hoy, ayer, hace dos días, hicieron las encuestas, se desploma ante la opinión pública. Del 53% de favorabilidad, hoy tiene el 27. Si mañana hubiesen elecciones, nosotros las ganaríamos dos a uno. El mentor de Duque, que nadie conocía en la sociedad colombiana, Uribe, hoy tiene una favorabilidad del 34%. Es decir, hoy podríamos decir el Uribismo que le dio cuerpo al poder en Colombia en todo el siglo XXI, hoy se ha desplomado en la sociedad colombiana. ¿En dónde están entonces esas variables y permítanme hacer esta reflexión? Creo que salió de las grietas de la esterilidad política de Colombia este movimiento muy juvenil, muy femenino, muy popular que acompañó a la Colombia Humana. Salió precisamente por interpretar cosas que tienen que ver con el futuro, con la esperanza en las condiciones concretas de Colombia. Indudablemente, Colombia está hastiada de la violencia y el Uribismo lo que prometía era más violencia. Colombia humana prometía una era de paz, la posibilidad como la mayoría de las sociedades del mundo tiene hoy de que una generación, por lo menos la que hoy está con nosotros, no conozca de la palabra violencia y de la palabra guerra. La posibilidad de una era, no simplemente de un pequeño espacio de tiempo, el que media entre una guerra que finaliza y otra que comienza, sino que pueda construir las bases de una convivencia permanente en los tiempos. Convivencia que no se podría establecer sino a partir de un pacto. Un pacto que nunca ha existido en Colombia desde la perspectiva de la inclusión. Y de ahí el tema de la educación, de la sociedad del conocimiento, se convirtió en una de las consignas altamente movilizadoras. Apostarle no a cómo sube el precio del petróleo para ver si se lo apropian privadamente o se redistribuye socialmente, sino cómo nos separamos del petróleo, cómo nos separamos del carbón. Colombia es el quinto exportador mundial del carbón. Y eso, y aquí se menciona la dialéctica del aguacate y el petróleo, tenía que ver que coge una... Porque el aguacate se nos vuelve un símbolo de campaña. No sé si han probado ustedes el aguacate en Chile, Barcelona, en la Argentina. No es que haya mucho aguacate. Bueno, bueno eso. El aguacate no era simplemente un retroceso, como decían la derecha, hacia una agricultura, sino era mostrar cómo en unas estructuras donde la tierra fértil no produce alimentos porque ha sido concentrada pavorosamente en manos de los narcotraficantes, que la tienen como lavado de activos, como tenencia, recordando el mundo feudal y no como instrumento de producción. En un mundo campesino desplazado por la violencia y en un mundo en donde todos los colombianos y colombianas de alguna manera somos hijos o nietos de labriegos de la tierra, de una cultura del trabajo agrario. Reivindicar el aguacate y la posibilidad de transformarlo industrialmente versus a una economía del petróleo y del carbón extractivista planteaba dos modelos de desarrollo diferentes. Uno productivo, el otro de extracción. Pero he aquí que esa diferencia, y lo decíamos en la plaza pública, la producción implica no solamente que tenemos que cuestionar la tenencia de la tierra en Colombia, la reforma agraria, sino que tenemos que cuestionar el sistema educativo, porque para producir hay que pensar, hay que tener conocimiento y no solamente el conocimiento antiguo de las sabidurías populares. La producción en el siglo XXI implica el conocimiento. La extracción puede renunciar al conocimiento. Extraer petróleo y carbón tiene unas técnicas, unos saberes, pero reducidos. Mientras cultivar la tierra y la industria implica puestos de trabajo por millones, la extracción de materiales apenas unos decenas de miles de puestos de trabajo. La sociedad extractivista vive de la renta y por tanto sus luchas políticas son... Altamente violentas y corruptas alrededor de cómo apropiarse del dinero fácil. La sociedad productiva es una sociedad más sostenible. El conocimiento, la ganancia, el dinero trabajado, finalmente el recuerdo de la economía política que decía que la riqueza nace del trabajo, no de la extracción, es lo que nos permitiría pensar en una América Latina. En la vanguardia de la humanidad. Porque no solamente producir, conocer, sino cómo producir en el siglo XXI nos lleva a una discusión fundamental que la economía extractivista del petróleo, del carbón y del gas no nos propone. Cómo producir es cómo sostener la vida en el planeta. Y permítame, yo estoy ya un poco. Tengo. He hecho discursos de tres horas, así que usted me corrige, me disciplina. Este tema del cómo producir hoy en el siglo XXI en base al conocimiento nos lleva a una discusión dentro del progresismo latinoamericano que lo planteamos con relativo éxito en Colombia. Cómo producir implica un relacionamiento nuevo con la naturaleza, mientras el extractivismo nos plantea vivir de, incluso con relativa justicia social, pero insostenible, de exportar petróleo, carbón y gas hacia ser uno de los pilares de la actual sociedad fósil que produce el cambio climático, que nos pone en la frontera de la extinción vital, que genera esta crisis civilizatoria en el mundo, que provoca ese pánico de la clase media que siente ante la información que de una manera u otra recoge de que el tiempo final del consumo exorbitado ha llegado y le da miedo y apuesta como en 1933 a las extremas derechas, en mi opinión no tan sosteniblemente como en aquel momento, porque hay una crisis de civilización derivado, si me lo permiten teóricamente, y discúlpenme, de mirar químicamente en la atmósfera lo que ya Marx había analizado como la acumulación ampliada del capital. La acumulación ampliada del capital, producir más, para vender más, para ganar más, en un incesante movimiento que recorre hasta el último rincón, no del planeta geográficamente, sino de la existencia humana de una manera más intensiva, que es lo que llaman ahora el neoliberalismo. Esa acumulación ampliada del capital tiene un reflejo en la química de la atmósfera que Marx no encontró. Es. El crecimiento de los gases efecto invernadero por el carbón, el petróleo y el gas. Y por tanto, el cambio del ciclo del agua y por tanto, la posibilidad de la extinción de la humanidad y de la vida toda. La contradicción fundamental que vio Marx en el siglo XIX entre capital y proletariado pareciera hoy recorrer otro tipo de contradicción fundamental que es entre capital y vida. Y por tanto, cuando uno examina el progresismo en América Latina, encuentra un progresismo que se ata, en mi opinión, anacrónicamente al petróleo, al carbón y al gas. Es decir, al sustento de la muerte en el planeta Tierra y funcional al capital fósil de hoy. ¿Podía prosperar ese progresismo? Discusiones tuvimos. Pero ese progresismo no se podía sostener, porque la única manera de sostener un progresismo es ligándolo no a los factores de la muerte, la tanatos política, sino a los factores de la vida, la biopolítica. Y si el progresismo se liga a la vida, entonces tiene que reivindicar el aguacate y no el barril del petróleo. Tiene que reivindicar el conocimiento y no la renuncia al saber. Tiene que reivindicar las energías limpias y no las energías fósiles. Tiene que reivindicar en el conocimiento la red y la informática. Rifkin es el que habla con Mason que una articulación entre esta sociedad del conocimiento, entre esta red de informática cada vez más potente, abundante en información, y la energía limpia que se puede generar democráticamente usando el agua, el sol, el viento, nos da las condiciones objetivas de una nueva manera de producir, de relacionarnos, de tener una cultura. La cultura de la vida, la biopolítica, tiene que reivindicar la diversidad de la vida. Por eso lo que surge en las plazas de la Colombia humana es la diversidad de la sociedad colombiana multicolor, no permitimos que los pueblos se uniformen con un solo color, con una intensidad democrática. La plaza pública vuelve a ser en Colombia el ágora que aún mantenemos hoy, no frenamos con el resultado electoral, el ágora del debate político, la reinvención de la política, de la democracia en esa diversidad. Por eso incluso se acaban las elecciones y de una vez salen a las calles centenares de miles de estudiantes universitarios en toda Colombia luchando por la educación pública. Por eso estoy convencido que el próximo semestre quizás sea el del momento de la mayor movilización social de Colombia en su historia. Lo que nosotros llamamos... Una nueva subjetividad, unas nuevas sensibilidades que la izquierda tradicional no alcanzaba a detectar. ¿Cómo se puede llenar una plaza pública para impedir, por ejemplo, que hagan corridas de toros? La izquierda tradicional no sabía que eso era una reivindicación y resulta que hoy centenares de miles de jóvenes y no tan jóvenes estarían dispuestos. A evitar que una tradición española como esa colonial no se verifique más en las ciudades de Colombia por un cambio de subjetividad, de sensibilidad, y es que esa juventud nota, siente que su propia existencia depende del respeto al animal, que si se respeta al animal se respeta a la naturaleza y que si hay un respeto a la naturaleza conferirle a la naturaleza derechos, entonces tenemos la base de una nueva sociedad que permita la vida toda en el planeta Tierra incluida la humanidad. Que el uso de la bicicleta versus el carro en la ciudad, que impedir que tal en el árbol, que luchar contra el fracking, que ordenar el territorio alrededor del agua, que propugnar porque la Tierra produzca alimentos para los seres humanos antes que alimentos para los carros, las biomasas, etcétera, va condicionando lo que nosotros llamamos el surgimiento de las nuevas ciudadanías, las ciudadanías libres de Colombia que creo yo tengo la esperanza van a triunfar en el corto plazo. Van a garantizar una transformación de la sociedad colombiana por eso mientras si Bolsonaro crece por un lado, la democracia crece por el otro. Por eso no estamos en un mundo pesimista. Lo que pasa es que la geografía cambia. Pero lo que estamos es en el mayor momento de tensión política de la humanidad. Porque la humanidad percibe el fin de los tiempos o la posibilidad de reconstruirse civilizatoriamente en su propio planeta alrededor de la vida. Y el progresismo latinoamericano, en vez de anclarse en una alianza con Arabia Saudita, a ver si sube el precio del petróleo, o en una extraña alianza con Trump, a ver si Trump, negando el cambio climático, puede ayudar a que el precio de las materias primas latinoamericanas crezca. En vez de hacer esa alianza, yo diría diabólica, discúlpenme la palabra, tiene que hacer una profunda alianza con la vida. Porque en esa profunda alianza con la vida es que se puede generar la esperanza en las mayorías de la sociedad latinoamericana, seducir las mayorías de la sociedad latinoamericana y por tanto posibilitar una nueva era de transformaciones pero no mirando el siglo XX, la estética y la antiestética de la izquierda del siglo XX, sino mirando este siglo, el siglo XXI, que puede ser el siglo de la vida o que puede ser el siglo de la muerte en el planeta Tierra. El progresismo con la vida, la Colombia humana con la vida, jamás con la muerte, la Colombia toda alrededor de una democracia intensa, profunda y diversa. La Colombia toda alrededor de la posibilidad de construir una era de paz que nunca hemos tenido en nuestra historia. Muy amables, gracias por haberme escuchado. con esa fuerza del pueblo colombiano que es la esperanza también para todos nosotros y de pie quiero saludar la presencia en esta casa nos honra nos da más fuerza la compañera Estela Carlotto acaba de ingresar El ejemplo el ejemplo y la brújula de todas las luchas de los militantes de este país en cualquier circunstancia y a cualquier edad y ahora vamos a presentar a la compañera Joana Rodríguez Mortaña es una compañera de Portugal es muy joven es militante del bloque de izquierda, empezó desde los 15 años su militancia en lo social, en los derechos humanos, y acá la tenemos con nosotros. Bueno, supongo que por el papel histórico, bueno, antes de más, perdonarme el pésimo, este oportunidad un poco raro que hablo, pero supongo que aquí por el papel histórico del continente de donde vengo, merezca hablar después de toda esta emoción. Es, es, un, es un castigo uh, merecido. Uh, quería, yo estaba pensando, yo, yo estaba pensando, ¿por qué no, por qué no, no deberemos nosotros ser pesimistas? Yo vengo de un continente que está, como ha sido dicho antes, casi uh, ocupado por fuerzas de extremas derechas, ultraconservadoras, fascistas, que están ocupando plazas muy importantes en los parlamentos, en los gobiernos. Mi país hermano de, lingua, de lengua, de idioma, de corazón, tiene su líder democráticamente, que debería ser democráticamente el que se presentara a las urnas en la cárcel por una cárcel política y ha elegido Bolsonaro como uh, presidente y el país, que todavía sigue el país más poderoso del mundo, tiene un um, gilipollas, se dice, gilipollas, un gilipollas como Trump uh, en el gobierno. Entonces yo empecé por pensar que en su juventud mi padre ha luchado contra la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela. En su juventud mi mamá ha luchado contra la dictadura de Salazar en Portugal. Y yo no voy a sentarme en la sombra de lo que hicieron mis padres y las generaciones antes de mí para decir a mí misma continuamente que la historia no se repite. Sí, se repite. Que la historia no se repite. Entonces puedo, puedo ir todas las noches a la cama con buenos sueños, porque la única forma de que la historia no se repita es que haya resistencia. Entonces, eso es la razón por qué no soy pesimista, porque creo que esa resistencia puede derrotar el fascismo, puede derrotar la extrema derecha, puede derrotar el odio. Pero para hacerlo... Tenemos, en primer lugar, que tener el tiempo de reflexión y después el tiempo de acción. Comprender al monstruo que tenemos delante es esencial para entender cómo, cómo podemos luchar contra él. Yo estoy entre dos imágenes. Hace dos años yo utilizaba una imagen que era de la Guerra de los Tronos. The winter is coming. El invierno va a venir porque todos todo nosotros sentíamos que se estaba poniendo frío, pero nadie sabía exactamente lo que estaba del otro lado del muro. Pero se, sentíamos que se iba poniendo cada vez más frío. Ahora estoy en una otra imagen que es del huevo, huevo de la serpiente, porque nosotros ya sabemos que hay un monstruo ahí dentro del huevo y eh, lo que no sabemos es cuándo va a nacer. Y la primera pregunta que creo que tenemos que ponernos a nosotros mismos es, ¿qué es que ha chocado el huevo de la serpiente? ¿Cómo que surgió ese huevo de la serpiente? Y la respuesta, como suele ser en estos momentos históricos, yo creo que tiene una palabra, capitalismo. No el capitalismo en general, porque le echamos las culpas a todo, de todo al capitalismo. La crisis del capitalismo, que ha sido la mayor, la mayor crisis uh, del, del capitalismo financiero global, uh, de la cual el capital tuvo que hacer un nuevo pacto político, un nuevo discurso de masas, un nuevo discurso de la población, una nueva forma de presentarse, porque la exclusión social brutal que se creó después de la crisis con la destrucción de estados sociales, con la destrucción de empleo, con la destrucción de sueldos, hablo de un punto de vista de Europa, pero creo que en muchos países se piensa así también, eh, las élites tuvieron que encontrar un discurso que naturalizara esa exclusión, exclusión social, que la hiciera eso, natural, eh, parte del orden social. Entonces se crearon lo que se llaman, yo creo, los chivos expiatorios de, uh, de la desigualdad y de la exclusión social. Y así se habla de los refugiados en Europa, o uh, Bolsonaro habla de los negros y de los pobres y de la gente de, de las favelas, o Trump habla de los mexicanos y del muro. Bodes, um, chivos expiatorios donde se concentra toda la justificación de la exclusión social y que justifican a la vez una represión selectiva en contra de los que están ap apuntados, los que están mirados como culpables de esa exclusión. Entonces, yo creo que estamos ante un nuevo pacto del capital y um, lo que nos cabe es pensar cómo que hacemos la resistencia. Uno de que creo que tenemos que entender es que no hay una receta. Es imposible mirar a Brasil y a Portugal y no ver que hay diferencias, pero hay mon un montón de cosas en común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que guardar como cosas en común y que es lo que tenemos que comprender que siempre van a ser distintas porque cada líder de extremas derechas es distinto y cada uno se va elegiendo en cada país por sus temas pero en una, hace parte de una gran ola de, de conservadurismo y de reaccionarismo entonces si miramos a Brasil y a Portugal podemos ver dos casos muy distintos Portugal tiene lo que nosotros llamamos un gobierno de, del Partido Socialista, que es minoritario y es apoyado, es apoyado en el Parlamento por los partidos de izquierdas. Yo soy diputada en ese Parlamento de apoyo a, al gobierno del Partido Socialista. Lo que hizo ese gobierno fue empezar a reponer, repor, no sé, uh, los, todos los ajustes que habían sido hechos, los recortes salariales, de pensiones y tal se creó una pequeña ola de esperanza que trabó el crecimiento, yo creo, de las extrema-derechas en Portugal. Ahí tenemos que tener una receta. En Brasil, donde la justicia hace y cree que puede hacer política directamente, hay una otra cosa que tenemos que plantear. Y se preguntaba a alguien si Sergio Moro es el oponente político de Lula, ¿quién será el juez de Lula? Y la respuesta es el pueblo. El pueblo. Porque se cambió, se cambió la orden de los factores, se cambió la seguridad constitucional en la democracia y ya no se puede hablar de un estado de derechas. Entonces yo creo que lo que hace falta en el Brasil es un levantamiento no sé si habla, un levantamiento democrático, popular, que pueda reconstruir el sistema constitucional democrático de abajo hacia arriba. No hay otra forma, yo creo, en el punto que estamos de hacer ese levantamiento popular. En Brasil, democracia, democracia, democracia. En Portugal, a profundizar todas las conquistas sociales y tener una cosa muy clara. Es que si el Partido Socialista no quiere aprofundizar esas conquistas sociales que son la, nuestra principal barrera en contra de las derecha, entonces no hay ningún apello de unidad que nos va a hacer participar en gobiernos que nos sirvan al pueblo y que nos sirvan a este, esta lucha que tenemos que hacer con la extrema derecha. Termino. para ponerlo de una forma que parece muy sencilla pero es que cada uno de nosotros tiene que descubrir cómo hacerlo en su país que es perante delante de la política de extremas derechas que va ganando elecciones con su legitimidad de la exclusión social del miedo de la seguridad nosotros tenemos que tener un proyecto que sea capaz de crear ilusión en millones de personas. Ilusión, ilusión en otro tipo de seguridad. Seguridad en la educación, seguridad de salud, seguridad de derechos. Entonces, el tiempo no es de sectarismos, porque es tiempo de un campo democrático muy amplio, pero también es un tiempo de convicciones y de no ceder a los liberales y de no ceder a los conservadores. Y por eso la izquierda, cuando asume la lucha por el aborto, aborto libre y gratuito, lo que está diciendo es que no va a esconder, no sé cómo se dice, no va a poner debajo de ningún de, de nada la lucha de las mujeres, la agenda de las, de las mujeres o la agenda ambiental para uh, sacarla delante de las personas porque sea un poco más radical. Estamos en tiempo de democracia radical y ese es el proyecto que puede vir a crear ilusión en millones de personas. Hace muchos años se diría que es socialismo o barbarie. La verdad, tenemos que reinventar conceptos, pero sigue siendo ese proyecto. Un proyecto de derechos sociales, de democracia radical para detener la barbarie. Entonces, solidaridad internacional. y levantamiento democrático popular, creo que son las dos cosas esenciales para derrotar el fascismo y por ese venido, porque creo que saldremos de aquí más preparados de lo que hemos entrado, no porque seamos iguales, pero porque estamos juntos en toda la diferencia de un campo de resistencia que no es monolítico, no puede ser monolítico, como alguien decía, no es una dictadura de mayoría, es una pluralidad de ideas con consignas que son nuestras y que son comunes, y es nuestra lengua en común. Nuestra lengua en común se dice, se habla, es Lula libre, Mariel vive, aborto libre y gratuito. Toda, toda la gente entiende lo que estoy diciendo. Esa es nuestra lucha en común. Seguimos y ahora es el momento de escuchar a un compañero de Argentina, el compañero Juan Grabois, es militante social y es también coordinador de la Fuerza Patria Grande. Un orgullo que esté acá con nosotros. Buenas tardes compañeras, buenas tardes compañeros. Voy a hablar sentado porque... abre un poco la cabeza. Estamos haciendo nuestro pequeño aporte al cambio climático con ocho reflectores. Bueno, aunque mi cara no lo diga, estoy muy contento, muy agradecido y orgulloso de compartir el panel con compañeros y compañeras de la patria grande. Quiero rescatar que me viene a la mente que Petro fue tal vez la primera víctima del loafer de la guerra judicial. Yo me acuerdo, no sé si me estoy acordando bien el, cómo fue la historia, yo tengo una amiga muy querida de Colombia, Nora de la Asociación de Recicladores, que son los cartoneros acá, que son los que me enseñaron a mí a militar. Y si no recuerdo mal, Petro fue destituido por meterse con la Corporación de la Basura, por defender a los trabajadores recicladores de base. Y eso es lo que un gran amigo de la patria grande, un gran hombre latinoamericano, bastante incomprendido, pero que algo tiene que ver con el proceso de paz de Colombia, que es el Papa Francisco, a lo que se refiere Francisco cuando habla de la ecología integral, cuando él dice el grito de los excluidos. Y el grito de la madre tierra es un solo grito. Y eso se sintetiza en las políticas que más le molestan a las élites, como las políticas de integración comunitaria que se expresaban en ese programa de recicladores, que le sacaba el negociado de la basura a las grandes corporaciones parasitarias y se lo entregaba al pueblo pobre y excluido. Y esa guerra judicial, ese lofer que hoy sufren los compañeros Lula, compañero Correa, la compañera Cristina acá en la Argentina, es la expresión, bueno, desde luego Milagrosala y miles de compañeros, compañeras, dirigentes sociales, sindicales, estudiantiles, indígenas, feministas a lo largo y lo ancho de la patria grande y también en otros lugares del mundo, creo que expresa algo que, por ahí suena feo como lo digo, pero expresa que la democracia tal como la conocemos, la democracia burguesa, está muriendo. Esa democracia tal como la conocemos, la de la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que imperfecta como es, fue el producto de las luchas y las conquistas de millones de hombres, ya no es suficiente para enfrentar los poderes fácticos, ya no alcanza. Y esa crisis de la democracia burguesa se expresa, entre otras cosas, en que el más antidemocrático de sus poderes, que es el poder judicial, en general, en casi todos los países del mundo, menos tal vez en la Bolivia de Evo Morales, se eligen por mecanismos misteriosos los jueces. Nadie entiende muy bien cómo se eligen los jueces y las juezas. Y esos jueces y juezas que nadie votó y que hoy intervienen de manera absolutamente arbitraria ilegítima y legal en los procesos políticos de toda la región, expresan que esta democracia, así como la conocemos, esta democracia que puede voltear a Dilma en un proceso ridículo de impeachment, esta democracia que puede proscribir a Lula, inventando un golpe de Estado preventivo para diseñar el escenario electoral de Brasil, bueno, esta democracia que tenemos que defender, la tenemos que defender sabiendo que no alcanza, que está en crisis, como lo estuvo en la década del 30 y como lo estuvo antes también. Por eso yo creo que a la idea del neoliberalismo le tenemos que agregar la del neoabsolutismo. Estamos frente a una etapa de neoabsolutismo, que es la forma que tienen las élites privilegiadas de sostener su poder en escenarios electorales adversos, que es la forma que han tenido de enfrentar a través del monopolio sobre los medios tradicionales de comunicación y la manipulación de los nuevos medios de comunicación algunos incipientes brotes de justicia social que habían en América Latina. Y de esta crisis, frente a esta crisis yo creo que hay dos salidas. Una salida que tiene que ver con explotar el miedo, que es lo que podríamos decirle, un poco como decía la compañera de Portugal, el populismo de derecha es echarle la culpa de todos los problemas a los que están peor que vos. Sean los migrantes, sean los pobres. Cualquiera que esté peor que vos, que esté abajo tuyo, es el culpable de tus problemas. Y si no se sale con esperanza, se sale luchando, y como hay una mayoría colombiana acá, voy a hacer un poco de demagogia, y voy a citar a un cura que fue un gran revolucionario, Camilo Torres, que decía que uno lucha, que uno empieza a luchar y que lucha por la cabeza, por el corazón o por la panza. Y nosotros podemos construir la esperanza con la fuerza de nuestras ideas, frente al nuevo oscurantismo, a la irracionalidad de, por ejemplo, quienes niegan el cambio climático, podemos construir la esperanza con una pedagogía de la empatía y la sensibilidad, frente a la pedagogía de la crueldad que plantea este neoabsolutismo. Pero fundamentalmente tenemos que construir la esperanza, y esto no es bilmaterialismo, explicando a cada compañero, a cada compañera excluido, cómo vamos a garantizar la justicia social, la tierra, el techo y el trabajo para cada hombre, para cada mujer de la patria grande. En ese sentido, una breve reflexión, compatriota tucumano, ¿no? Tucumano y español, hablaba de la desconfianza en las instituciones. Bueno, es algo muy de mi, de mi generación. Nosotros empezamos a militar cuando, cuando estaba de moda esa idea de cambiar el mundo sin tomar el poder. Una idea medio de los marxistas italianos. Y después apareció por Venezuela otro gran revolucionario, Hugo Chávez, que nos dijo, muchachos, revisen, revisen esa idea de cambiar el mundo sin tomar el poder porque no, no estaría funcionando. Pero a veces... Nos pasamos de rosca. Y fuimos a, al extremo contrario. Tomar el poder sin cambiar el mundo. Y ahí empieza la rosca de la politiquería. A ver quién es concejal, a ver quién es diputado, a ver quién sale en la selfie. Ahí es cuando perdemos la fuerza de nuestras ideas. Ahí es cuando perdemos la pedagogía de la sensibilidad. Y ahí es cuando dejamos de pensar cómo resolver el problema de los campesinos, de los pueblos originarios, de los trabajadores sin derecho, de la familia sin techo. Y ahí es cuando avanza la derecha porque nos quedamos sin la fuerza de la transformación. Porque queremos sostener el poder como fetiche únicamente desde el Estado. Y en ese sentido también... Esta crisis de la democracia meramente formal, de la democracia burguesa, nos tiene que hacer reflexionar sobre el rol insustituible de los movimientos populares, de los movimientos sociales de base, de las organizaciones libres del pueblo, como decía el general Perón hace muchísimos años. Organizaciones que en una dialéctica de crítica y confrontación con el Estado, aun cuando el gobierno esté en manos de compañeros como fueron Cristina, como fueron Lula, como fue Correa, a los que hay que interpelar para que sean mejores de lo que son, porque nadie es perfecto, porque ya no se puede seguir creyendo que el hombre maravilla o la mujer maravilla va a resolver todos los problemas, porque es la hora del protagonismo del pueblo, porque si no, sin la organización de las bases sociales, sin la organización de las bases sociales, ni el mejor ni la mejor de nuestros dirigentes puede avanzar. Y con la organización popular, ni el peor neoliberal puede destruir nuestras conquistas y eso lo hemos demostrado en tres años de resistencia al gobierno macrista neoliberal en la Argentina, resistencia obrera, estudiantil y de los movimientos populares que ha logrado sostener algunos derechos todavía en este país. Para finalizar, compañeras, compañeros, a la cultura del descarte, que excluye, que mata a gran parte de los hombres y las mujeres de nuestros pueblos, desde luego hay que oponerle una resistencia. Una resistencia que tiene que ser popular. Me viene a la mente un poco lo que decía hoy Cristina de recuperar la categoría de pueblo, que es una categoría histórica, que es una categoría mítica, que es una categoría que no se puede comprender únicamente con la lógica y la racionalidad del capital, que se entiende con la lógica humilde del corazón y que tiene que ser humanista, que tiene que sacar del centro al Dios dinero y volver a colocar al hombre, a la mujer, a la naturaleza, para que el mundo cambie su eje de rotación. Y perdónenme que sea recurrente, pero vuelvo a citar el mensaje que nos dio a los movimientos populares latinoamericanos Francisco en Bolivia, en el encuentro de Santa Cruz de la Sierra. Y nos dio tres consignas. En un diálogo en un diálogo con los sin tierra, con los sin techo, con los sin trabajo, y que yo creo que son las tres consignas estratégicas fundamentales de la resistencia humanista contra la globalización capitalista, donde no vamos a estar de acuerdo en todo, donde vamos a tener la diversidad de nuestros pueblos, pero que por lo menos en estas tres cosas seguro que vamos a estar de acuerdo. La primera, poner la economía al servicio de nuestros pueblos. La segunda, construir la unidad de nuestros pueblos en el camino de la paz. Y la tercera, defender con coraje a la madre tierra. Nada más, compañeros, nada más, compañeras. Muchas gracias. Gracias, Juan. Presentamos al compañero... Senador do PT de Brasil, Lindbergh Farias. Perdoe-me, em português, muito mal. Eu queria aqui tradução. E vou falar, vou falar em português bem despacito. Aqui. Eu queria primeiro agradecer Gerardo Pizzarello, Ada Colau, Alcaide e vice-alcaide de Barcelona, porque Barcelona foi o primeiro governo que tira uma declaração institucional de repúdio a Jair Bolsonaro. Muitas graças. Queria dizer que, para mim, o neoliberalismo cada vez mais se mostra incompatível com a democracia. Nós temos que olhar a história. O neoliberalismo começa na América Latina, na ditadura do General Pinochet. Os professores da Escola de Chicago, Milton Friedman e seus discípulos foram ao Chile implantar essas políticas neoliberais. Não ficaram escandalizados com a ditadura sanguinária do Pinochet. O ministro de Salvador Allende Orlando Letelier foi exilado para Washington. Fez uma denúncia sobre a conivência da escola de Chicago com a ditadura de Pinochet. Um mês depois, teve seu carro explodido no atentado à bomba em Washington. Mesmo assim, Milton Friedman e os professores da escola de Chicago continuaram a apoiar a ditadura de Pinochet. Depois, para onde foram? Argentina, ditadura do general Videla, só aí depois é que foi Thatcher e Reagan. Nós, aqui na América Latina, enfrentamos uma segunda ofensiva neoliberal nos anos 90. Eu mesmo era presidente da União dos Estudantes do Brasil e fizemos manifestações gigantescas. E colocamos para fora o presidente Colo de Melo na Venezuela saiu Carlos André Pérez, no México saiu Salinas Gortari e foi crise em toda a América Latina, porque as políticas neoliberais levam ao desemprego, ao aumento da desigualdade, ao aumento da fome. A crise na Argentina foi gigantesca. Na Argentina privatizaram tudo, privatizaram o petróleo. No Brasil, conseguimos segurar o petróleo e os bancos públicos. Mas aqui também lembro Sanches Lousada na Bolívia, fugindo do povo de helicóptero. Pela rua também cercado, fugindo do povo da Argentina de helicóptero. Aí vem a vitória de Chaves em 1998, depois a vitória de Lula em 2002, depois a vitória de Kitchen em 2003. Depois a vitória do Tabaré Vasco em 2004. Depois a vitória em 2005 do Rafael Correia. Em 2007, a vitória do Lugo. Tivemos Evo Morales. Evo Morales no meio também. Tivemos um período de governos progressistas. Podemos ter errado, erramos, mas acertamos muito mais do que erramos. A CEPAL diz. Que a redução da pobreza de 2002 a 2013 na América Latina cai de 44% para 13%. Pela primeira vez na história desse período, nós nos reunimos sem a presença norte-americana na UNASUR, na CELAC. Costuramos e construímos o nosso próprio caminho. Há que se discutir. Problemas que existiram, problemas objetivos, queda no preço das commodities, erros, insuficiências, mas de fato, essa, esses foram os anos dourados da economia latino-americana. O que acho que está acontecendo agora? Eles estão vindo para uma terceira ofensiva neoliberal, mas sabendo que essas políticas neoliberais não conseguem ser aplicadas na América Latina pela democracia. O povo rechaça, o povo não aceita retirada de direitos trabalhistas, de retirada de direitos previdenciários. E o povo não aceita. No Brasil, ganhamos a eleição quatro vezes. Eles não aceitaram o resultado, simplesmente. Afastaram uma presidente, a Dilma Rousseff sem cometer crime algum, alegando crimes fiscais, que gastou mais do que arrecadou, afastaram a Dilma. E o Temer entra, presidente Michel Temer, e a crise se aprofunda novamente. Fazem pesquisa, quem subia nas pesquisas? Luiz Inácio Lula da Silva. A crise aumentava e o Lula aparecia com 41% das intenções de votos preso. O povo, depois da prisão do Lula, 41% dizia que votariam no Lula, porque o povo percebeu que existia ali um tratamento diferenciado para impedir Lula de ganhar a eleição. O problema do Lula era que Lula era querido pelo povo. O povo queria votar no Lula, por isso prenderam o Lula. Devo dizer que o papel dos Estados Unidos nesse processo, é claro, os Estados Unidos passaram um tempo na guerra ao terror. Concentrando ações no Oriente Médio, houve uma mudança da política de segurança dos Estados Unidos agora, três anos para cá. Não é mais a guerra ao terror, é a guerra comercial. Os inimigos centrais são China e Rússia. E os Estados Unidos, infelizmente, voltam os olhares com muita força à América Latina. Tinha um presidente mexicano no começo do século passado, Porfírio Dias, que dizia: Pobre do México, tão perto dos Estados Unidos, tão longe de Deus. Todos nós da América Latina vivemos um pouco isso. No caso do Brasil, estou convencido. Primeiro, já foi divulgado publicamente que a NSA é, monitorou a presidenta Dilma Rousseff, espionou a presidenta Dilma Rousseff, espionou a Petrobras. Os documentos do Wikileaks, vazados também, falam de correspondências norte-americanas. Sobre a formação de juízes e procuradores brasileiros em centros em conjunto com o Departamento de Justiça norte-americano. Mais grave, a colaboração de procuradores da Lava Jato brasileira com o Departamento de Justiça norte-americano, é claro, passando por cima do Ministério da Justiça brasileiro, do governo brasileiro. O vice-procurador. Do Departamento de Justiça norte-americano, diz que mantém com os procuradores texto público, relações íntimas, não precisam de convênios, estão o tempo todo a trocar informações. Falo tudo isso para dizer a vocês que, mesmo com o afastamento da Dilma, ilegal, mesmo com a prisão inconstitucional do presidente Lula, nós outros, Achávamos que ganharíamos as eleições porque talvez tenhamos subestimado, não acreditávamos em ninguém do Brasil, nenhuma força política, que o Bolsonaro pudesse vencer uma eleição no segundo turno do Brasil. É, Fernando Haddad e Manuela Dávida foram os nossos candidatos, estavam subindo, é claro que. Bolsonaro conseguiu angariar um discurso antissistema contra todos. Ele não ganhou o povo, todo o povo, com aquele discurso fascista. Foi um discurso contra todos. E nas, nos 15 dias finais houve uma operação muito forte, comandada de redes sociais, de WhatsApp. O Steve Bannon. Estavam no Brasil, ele que esteve participando da campanha do Trump. Digo a vocês porque eu acho que todos têm que olhar a experiência brasileira com cuidado. Houve um verdadeiro ataque cibernético, uma campanha de mentiras, de fake news, mas um ataque muito violento. Nós já disputamos e ganhamos quatro eleições no Brasil. Nós parecíamos criança frente ao que houve. Para nós, há uma suspeita de cooperação de Israel em tecnologia, porque Bolsonaro é muito ligado a Israel e claramente ligado à direita republicana. O fato é que nós, nós temos que pensar o que fazer daqui para frente. Porque vocês conhecem as declarações de Bolsonaro, de todo tipo. Vocês acompanharam as declarações racistas, homofóbicas, contra mulheres. No domingo que antecedeu a eleição no Brasil, Bolsonaro faz um discurso que diz que os opositores vão ter que escolher ou o exílio ou a prisão. Disse que o presidente Lula ia morrer no cárcere. Falou que Fernando Haddad, o seu adversário, ia ser preso. Falou que eu, que sou o líder do Senado do PT, ia ser preso. Disse que o MST e o MTST seriam organizações terroristas banidas do país. Ela lembrou que ele disse que ia mandar os inimigos para a Ponta da Praia. A Ponta da Praia era um lugar conhecido na tortura no Brasil. É claro que a situação é muito preocupante. Vocês, a gente se pergunta: ele vai fazer o que falou? Ele vai conseguir fazer o que falou? Acho que para nós o fundamental é dizer o seguinte: nós temos que lutar para impedir que ele faça o que falou. Para isso, tem que ter resistência interna e estamos construindo uma frente democrática mais ampla, mas também uma frente popular que fale com o povo contra a reforma da previdência, contra as reformas neoliberais. Se há uma coisa que Lula nos ensinou é que nós temos sempre que falar para o conjunto do povo brasileiro. Vamos tentar fazer isso. Agora peço ajuda de vocês. Porque a frente internacional é fundamental constituir observatórios em várias áreas, observatórios de direitos humanos e da democracia. Porque também Bolsonaro e o governador do Rio e de São Paulo deram autorização para a polícia para matar nas favelas. Já há um genocídio da juventude negra no Brasil. Pode piorar muito. Então, observatórios de parlamentares da sociedade em vários campos. Primeiro, democracia e direitos humanos. Um segundo, ambiental. Pizarrello, Juana, creio que na Europa há uma grande preocupação também, porque o Bolsonaro disse com todas as letras que ia abrir a Amazônia para as mineradoras. Então, Observatório Direitos Humanos Democracia Ambiental e por último, companheiros. O presidente Lula. Nós não podemos aceitar, e eu encerro dizendo isso. Nós não podemos aceitar o que estão fazendo com o presidente Lula. Eles querem decretar uma prisão perpétua do presidente Lula. E olha que absurdo! O juiz Sérgio Moro que condenou o Lula, o juiz Sérgio Moro, que impediu o Lula de ser candidato, vira ministro da Justiça do Bolsonaro. E, concretamente, essa campanha do Lula tem que ganhar esse mundo, porque o Lula também é a chance no Brasil de reconectarmos e falarmos novamente com a maioria do povo brasileiro. Então, encerro aqui minha fala. Dizendo que nós do Brasil vamos resistir, nós do Brasil lutaremos pela democracia, nós do Brasil não baixaremos a cabeça para Bolsonaro, nós do Brasil dizemos Lula é livre! Lula é livre! Lula é livre! Gracias compañeros, Lula libre, vivan los pueblos de América Latina, dentro de 10 meses a derrotar a Macri en la Argentina. Gracias.